Lo que ha pasado en República Dominicana es una gran vergüenza para todos los dominicanos y dominicanas en cualquier parte del mundo. Llena de incertidumbre este proceso democrático nuestro, de alguna manera se coloca en la cúspide de una situación que ya se realizaban advertencias de que algo no iba bien. El voto electrónico queda seriamente cuestionado. Los partidos políticos y la dirigencia política de este país queda con mucho desafío. Y el pueblo dominicano tiene que reclamar, sobre todo, que no se perpetúe la impunidad, porque se invirtieron miles de millones de pesos que ayer se tiraron por la chorrera, se abandonaron. ¿Cuánto dinero, cuántas energías, cuántos recursos y sobre todo cuánta decepción para que la gente de este país, que no se merece un escenario de esa naturaleza, viviera lo que vivió en el día de ayer? Y sobre todo las implicaciones que esto podría tener de cara al futuro. La verdad es que ha llegado el momento también de reconstruir de alguna manera lo que aquí ha ocurrido. Uno no está en capacidad en este momento de asegurar ni una cosa ni la otra. No sabemos qué fue lo que ocurrió. Obviamente algo pasó. Hubo un sabotaje, como dicen algunos. Trataron de dañar el proceso, sostienen otros. Fue pura chapucería, puro tollo, pura ineptitud. Uno tampoco se cree que eso sea tan simple. En la Junta Central Electoral trabaja un equipo de personas, muchas de ellas de experiencia probada en el manejo de procesos electorales. Hay gente incluso que ha sido ponderada por la integridad que tiene. Ahí está el director de informática de la Junta, que estuvo ahí. Yo cubrí elecciones para el periódico El Caribe cuando llegó, precisamente después de una crisis, muy ponderado, el señor Juan Miguel García, que es la persona que ustedes van a ver ahora en este video. ¿Qué pasó? El sábado, y conforme al video que ha sido filtrado posteriormente del presidente de la Junta cuando se reúne con los delegados, el sábado es que la Junta dice: tenemos un problema. No están cargando. No está cargando la boleta en los equipos. Como son unas elecciones municipales, cada municipio tiene sus características. Es decir, son portales individualizados por colegios electorales. Y va para acá va uno, para allí va otro. Estamos leyendo el alcalde, un alcalde en una, otro alcalde en otra. Incluso en el Distrito Nacional, dependiendo de la circunscripción, están los regidores. Si usted tiene candidatos a la alcaldía del distrito, que son los mismos candidatos, sin embargo, esa boleta cambia entre una circunscripción y otra porque cambia la representación de los regidores. Es decir, que es un proceso complejo. Cuando se comienzan a percatar de que no le está cargando en la noche, la Junta Central Electoral trata de resolverlo, y para eso no avisa a los partidos políticos. Eso es lo que ha dicho Participación Ciudadana, y eso es lo que de alguna manera ha estado expresando el presidente de la Junta cuando dice: tratamos de solucionar. Sabemos que muchas personas fueron llamadas por la Junta Central Electoral a altas horas de la noche del pasado sábado, convocándolos a estar presentes en los colegios más temprano, que adelantaran su hora de trabajo, que llegaran a las 4 de la mañana. Se dieron situaciones, como en algunos colegios, donde los presidentes de mesa y el personal que trabajaba en esos lugares llegaban y se encontraban en la mesa que habían dejado limpia, se encontraban con el boletín cero. Hay gente que grabó diciendo: esto ha sido manipulado. Y comenzó a surgir la duda. No necesariamente, quizás, tuviese un interés de manipular nada. Probablemente esos mismos técnicos que estaban tratando de solucionar le daban al sistema para que surgiera el boletín cero. Pero a medianoche, pasada las 12 de la noche, algún partido político se entera y se armó. Tenemos problemas con la boleta, tenemos problemas para que cargue las boletas. Y están en la Junta Central Electoral porque es una jornada previa. La gente no duerme porque este país tiene, con mucha razón, ustedes saben, ese síndrome de sospecha, porque la trampa abunda, todo el mundo haciendo trampa, a ver dónde te puedo hacer una trampa. Entonces los delegados estaban ahí, una reunión del jefe de informática y el jefe de elecciones
con los delegados de los partidos políticos la noche del sábado. Ese es el video al que yo he tenido acceso y que quiero compartir con ustedes. Les adelanto que tiene un sonido precario. Hemos tratado de mejorarlo y probablemente se pueda mejorar más, que es un trabajo que debo hacer posteriormente. Pero dada la naturaleza de ese material y el interés, le pido a ustedes que presten atención. Ahí está dándole una explicación de por qué no están cargando y de alguna manera ya estamos frente a una crisis, no con la magnitud de que las elecciones serían suspendidas, pero sí incipiente. Permitiera como partidos, mañana en la mañana, como parte de la instalación, usar el hashing que IFES recomendó, porque era una manera de nosotros auditar tanto antes como después que ese equipo no se tocó y se manipuló en cuanto a software se refiere. Incluso no tenemos el hashing ni la llave de seguridad de la data. Es decir, que esa data ni siquiera esa medida de seguridad lo vieron. Y ahora ustedes nos dicen que hay un error en la carga de la data, en la preocupación severa que nos Alberto, ustedes saben por qué es. Si podemos explicarle sobre esa parte, fíjense. Hay un dato importante sobre esto y tiene que ver con los mismos cambios que estuvieron produciendo los partidos con sus alianzas. ¿Qué hizo el tema? El tema del procesamiento de la personalización incluye el padrón y las boletas. Entonces, en la clonación se hacía el padrón con la validación que se va a hacer con el QR, recuérdense que para habilitar... ¿Y la boleta también se supone? Sí, sí, pero vamos a hablar del padrón para traer tranquilidad sobre esa parte. Sí. El padrón, ya el sistema como tal, tiene la validación con el propio QR del padrón impreso. Entonces, ahí determina que ese hashing, esa que usted está hablando, coincide. Entonces, dentro de todas las pruebas que hemos hecho, esa parte no tiene inconveniente para traer esa tranquilidad. ¿Dónde viene la parte de la boleta? Casualmente por un tema de la postergación, de la corrección de los pactos de alianza de ustedes. Después de que ustedes sepan eso, sí. Llegó el tiempo de comenzar a clonar y esos pactos no estaban listos, señores. Pero cuando se clonó, estoy diciendo que hay un asunto de tiempo, estoy hablando de tiempo. Pero le estoy diciendo eso, estoy hablando de un asunto de tiempo. Vamos a la pregunta de todo, Vamos a la pregunta de todo, no un monólogo. No vinimos a un monólogo aquí. ¿Cuál es el orden? El orden es ese que está delegado. Si nosotros no tenemos delegado en juntas municipales, ni estamos invitados, ni estamos viviendo el proceso. Y ustedes le dieron ese proceso a sabiendo de que nosotros no teníamos delegado. Y nos pasamos la tarde entera de hoy viviendo de que nos quedamos. ¿Quién te da la palabra? Y vaya a ser más. La tiene él. Una serie. La puerta. Señores, vamos a llamar al orden. Irrespetuoso. No. Eso está bien. No. Eso es usted.
por favor. Óigame, óigame, señor Crespo. Por favor, óigame, que no. Óigame, óigame. Vamos a llamar al orden. Y esta reunión la vamos a dar. Óigame, óigame. Esta reunión la vamos a dar por terminada. Vamos a dar por terminada. Vamos a sentarnos tranquilos, lo que le quiero decir, pero si no nos deja, siéntate, vale. Señor, le digo a decir, nosotros no vinimos a eso, a nosotros no hemos entrado para darle explicación. Le vamos a dar explicación, le vamos a dar explicación. Lo que le decía es, en 20 años, por favor. Esta es la cosa como es. Ahí se corta la grabación que he recibido. Esto es la noche del sábado. Este video debemos transcribirlo, obviamente, pero ustedes escuchan. Hay personas que dicen que temen un fraude. Están diciendo, a nosotros nos han llamado para darnos una explicación. Le preguntan, ¿cómo es posible que ustedes nos estén diciendo esta noche que la data no carga? Los que están al frente de esa reunión son el encargado, el director de informática y el director de elecciones de la Junta Central Electoral, donde ustedes vieron que por los partidos que estaban ahí, quien más habló fue Juárez Castillo. Este video, algunas personas me están diciendo que en la transmisión de YouTube se está frizando por momento. Posteriormente lo voy a subir al canal de forma íntegra y se lo comparto en redes sociales. Pero para su edificación he querido compartir este video. Ya ustedes vieron el otro, de la filtración. El video del presidente de la Junta Central Electoral en el momento en que está diciendo, se lo han publicado muchos medios, yo lo tengo aquí disponible, pero por un asunto de tiempo no voy a seguir compartiendo otros materiales que tengo. Voy a ir a una pausa en este momento, voy a traerles otras cosas y voy a conversar con el sociólogo Juan Miguel Pérez sobre lo que ha ocurrido aquí.